Yo diría que cuando, que una de las grandes deudas de agradecimiento que yo tengo con el presidente Iván Duque es que me notificó la llegada al ministerio como con casi 25 días de anticipación, lo cual me permitió sentarme a pensar cuál era la labor a desarrollar, porque a decir verdad, una vez se siente uno en el ministerio, piensa uno mucho en trabajar, pero no siempre, con excepción de los fines de semana, tiene tiempo para pensar y para dirigir por el mejor camino ese ministerio. Pero esos 20 o 25 días de reflexión sobre la problemática que vivía el país, pues nos llevó a trazar unos derroteros sumamente claros que nos permitieron comenzar a desarrollar nuestra labor. ¿Y qué fue lo que hicimos? Simplemente mirar mapas, mirar dónde estaba la criminalidad, mirar cuáles eran las posibles explicaciones de esa criminalidad, mirar qué amenazas desde el punto de vista de la soberanía nacional existían, estar claramente informado de la situación con Nicaragua, de la situación con Venezuela, con los demás países, qué acuerdos había. Y a partir de eso construimos todo un desarrollo objetivo de lo que íbamos a hacer. Y cada vez que veíamos el mapa, encontrábamos que la violencia estaba directamente asociada al negocio del narcotráfico, al negocio de la minería ilegal, al negocio de los secuestros, al negocio del contrabando y al negocio del lavado de activos. Negocios todos ellos ilegales. Y ahí era donde teníamos que entrar a trabajar. Y entonces, primera filmina. No tengo un apuntador ni un sistema para pasarlo. Siguiente. Muy bien. Bueno, no tiene el apuntador rojo o verde, pero miren lo que nosotros encontramos. Nosotros en el año 2012, el país tenía en una medición 47 mil hectáreas, muy similar. Hay 400 hectáreas de diferencia entre 2012 y 2013. Cojamos cualquiera de los dos valores. La de arriba es la medición que hace la Oficina de Drogas de la Casa Blanca y la segunda es la que hace CIMSI, la Organización de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito. Pero en cualquiera de las dos, la cifra era absolutamente dramática. Es decir, de 2013 a 2018, a 2017, perdón, porque las cifras se conocieron en junio de 2018, pues el incremento era un incremento absolutamente gigantesco. Con decirles que el Departamento de Norte de Santander tenía en el año 2010 1.800 hectáreas y el año pasado en la medición arrojó casi 34 mil hectáreas. Y yo me hacía la pregunta, pero bueno, ¿esto cómo nos sucedió y cómo lo vamos a atacar? Y comenzamos a hacer todo un análisis de departamentos de mayor producción a menor producción y aquí simplemente sobre la mano derecha, yo lo que quiero mostrar son este sinnúmero de departamentos que los tenemos totalmente libres de coca y que no vamos a dejar que se nos llene. Como ustedes pueden ver, los volúmenes por hectareaje son unos volúmenes absolutamente mínimos, unos están en cero. En La Guajira hay una medición de 1.61. En la medida en que los vamos encontrando, vamos erradicando para aumentar el número de ceros a los cuales queremos llegar. En el Magdalena muy poco, en Boyacá casi nada, en el Cesar, en el Guainía, en el Vaupés. Todos esos departamentos hemos venido luchando para que efectivamente no haya mayor cantidad de cultivos ilícitos. Del otro lado tenemos una situación sumamente compleja. Nariño, Putumayo,
departamento del Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, y 11 municipios del norte de Santander, en lo que se conoce como la zona del Catatumbo. Y entonces allí es donde hemos concentrado los esfuerzos, pero cuando mirábamos la criminalidad estaba directamente asociada a eso. Y eso es lo que se refería a las drogas. Quiero hacer ahí un paréntesis antes de pasar a este punto de la minería ilegal, y es el siguiente. Nosotros encontramos 23 grupos erradicadores de cultivos ilícitos. Progresivamente lo fuimos llevando. A final del año 2018 lo teníamos en aproximadamente 64 en promedio. En esos 4 meses logramos incrementarlos significativamente, pero el promedio al final del año nos dio 64 grupos. Teníamos 23, se desvía de la media ese 23, llegamos a tener casi 100, y ya en enero comenzamos con 100 grupos, fase 1 y fase 2. Las fases son fases trimestrales. Fase 3 logramos subir a 120 grupos, que en la práctica se volvían casi 100 grupos, porque cada vez que hay una explosión de un artefacto explosivo improvisado o cualquier otro, automáticamente hay una deserción gigantesca en los grupos manuales erradicadores. En lo corrido de este año y el año pasado, desde el 7 de agosto, han perecido 8 personas y tenemos más de 85 heridos, muchos de ellos graves, y mutilaciones en sus miembros inferiores, superiores, y eso genera una deserción importante. Pero ya para la fase 4, que es el último trimestre de este año, tenemos 150 grupos efectivos. Para tener 150 grupos efectivos requerimos un esfuerzo gigantesco. Un grupo lo conforman 21 personas, son 20 personas que radican, un capataz, una persona de servicios generales, por llamarlo de alguna manera, que prepara comidas y ayuda a ciertos y determinados oficios, y necesitamos el doble en soldados o policías. Entonces, un grupo que son 22 personas necesita 44 personas más la protección periférica. Entonces, es un esfuerzo absolutamente gigantesco. Subir de 100 a 150, esas 50 personas, son alrededor de 1,000. Para hacer unos cálculos gruesos, requerimos 2,000 más toda la protección periférica. 2,000 es la mitad de la FUDRA 3 que metimos al Catatumbo en el mes de agosto del año pasado. Muy bien, esa es más o menos la descripción. Vamos muy bien. Yo pienso que la semana entrante cerramos con 70,000 hectáreas erradicadas. Vamos a cumplir una meta de 80,000 que nos habíamos fijado. Yo creo que la logramos sobrepasar ligeramente. Para cualquier margen de error o discusión, podemos estar sobre las 83,000 hectáreas. Es el estimado más o menos que tengo. Pero ya esta semana cerré el viernes pasado con 68,000 hectáreas y estoy haciendo alrededor de 2,000 y tantas semanales, por eso estoy en las 70,000, listo para cruzar ese umbral de las 80,000. Ahora bien, esto es lo que hemos hecho con relación a la explotación ilícita de minerales. Las operaciones las hemos aumentado en un 8%, hemos tenido un 5% menos de capturas. En maquinaria amarilla incautada, retroexcavadoras, bulldozers, y allí tenemos una gran proporción que ha sido destruida. Tenemos un incremento del 38% en esas capturas, y en otras maquinarias, motobombas, molinos, etcétera, tenemos un incremento en las aprehensiones, en los decomisos, de un 70% más. Es decir, vamos bien en eso, tenemos todo un proyecto de ley que ya tiene aprobación del Consejo Nacional de Política Criminal. Lo vamos a presentar en el mes de marzo. ¿Por qué no se presentó antes? Porque hay mucha congestión sobre las comisiones primeras, que son las comisiones constitucionales permanentes del Congreso, que trabajan, les tocaría ese tema. Entonces, estamos esperando que unas reformas constitucionales que iban por delante, pues efectivamente se terminen en esta legislatura, y ya tendríamos una congestión menor y trabajaríamos en ese punto que es bien importante. Eso es lo de contrabando, ustedes lo conocen, son unos datos ahí cualquiera de segmentados
por distintas actividades, son los datos que entrega la Polfa. Digo que están de manera puntual expresados. Ustedes saben que el valor de los contrabandos técnico y abierto pues son sumamente altos y estamos en esa durísima lucha, pero hemos desarticulado estructuras, hemos hecho judicializaciones, hemos hecho allanamientos, hemos decomisado vehículos, en fin, en diferentes aspectos tenemos éxito en eso y seguiremos trabajando intensamente, que era la otra fuente. Me quiero referir ahora a unos datos de seguridad ciudadana, porque ya hemos visto pues, lo que sería narcóticos. En narcóticos, tal vez un aspecto que es bien importante, tenemos toda una política integral. En primer lugar, acabar los cultivos ilícitos. En segundo lugar, atacar duramente los insumos. En eso tenemos un incremento de los decomisos del orden del 53%. En tercer lugar, destruir complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, llámese cristalizaderos o laboratorios. Tenemos un 48% de laboratorios de más destruidos en lo corrido de este año. Y finalmente el producto final, que es el clorhidrato de cocaína, que lo venimos trabajando a través de las interdicciones. A la fecha ya pasamos de las 340 toneladas incautadas, esperamos superar las 400 en lo corrido de este año, nos quedan 3 meses, estamos trabajando duramente en interdicciones y lo hemos venido haciendo. Hemos tenido este año 2 operaciones Orión, la 3 y la 4. La operación 3 nos arrojó 45 toneladas de decomiso y la operación 4 nos arrojó 49 toneladas. En lo que se refiere a homicidios, que es uno de los bienes más preciados, el de la vida, tenemos 190 vidas menos que se han perdido y aquí tenemos los lugares más críticos, está en Bello, está en Santander de Quilichao, está en Buenaventura y está en Tibú. Como ustedes ven, todo se acaba mezclando finalmente con el negocio del narcotráfico. En el caso de Bello, digamos que era una ciudad relativamente tranquila hasta el 20 de febrero y el 20 de febrero se desató una guerra entre 2 bandas criminales y eso es lo que ha producido un incremento casi del 90% en los homicidios, pero eso era una situación falsa, unos arreglos que habían hecho alrededor de una repartición territorial y cuando está con los ataques que hicimos se acabó esa partición, pues hemos venido teniendo ese incremento significativo de homicidios y estamos trabajando muy duramente con toda la Policía Metropolitana de Medellín para disminuirlos. Ya lo logramos en Medellín, ya estamos en negativo, pero nos falta el resto del Valle de Aburrá. Buenaventura, otro enfrentamiento entre 2 bandas, la local y la empresa. Acabamos de capturar al cabecilla de una de ellas. Esta persona tenía puesta una cadena que valía 600 millones de pesos, una cifra bastante subida para tener una cadena. Y en ciudades capitales tenemos problemas en Bucaramanga, en Santa Marta, allí teníamos una organización criminal que se llamaba Los Pachenca, fue dado de baja su cabecilla que era Chucho Mercancía, ha habido una guerra interna entre bandas por el poder, pero estamos trabajando arduamente en eso. Y tal vez hay otras ciudades como Bucaramanga, que también tiene una criminalidad alta, pero hay otras capitales que verdaderamente han tenido un descenso significativo, y me estoy refiriendo concretamente a Cali, a Bogotá, que tienen un estupendo comportamiento, Barranquilla, claro está, estando aquí ustedes en Barranquilla, tenemos en el homicidio total una disminución del 13%, que es bien significativa. 33 homicidios menos llevamos este año,
Y si quieren, ahora miramos un poco los datos de Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. En lo que se refiere a lesiones personales, que es la integridad física, también es bien importante. En esto hemos tenido una reducción del 18%. Esa reducción son casi 21 mil casos, son algo más de 21 mil casos. Quiero resaltar esto porque esos 21 mil casos quiere decir que son 21 mil personas que no están acudiendo al sistema general de salud con los alivios que eso representa. Tiene un impacto altamente positivo y lo hemos venido reduciendo de manera significativa. Aquí están algunas ciudades que tienen grandes problemas, pero no nos vamos a detener. Aquí sí tenemos un dolor de cabeza y está básicamente concentrado en el hurto de celulares. Esta mañana hubo una operación en Bogotá, logramos capturar alrededor de 1.100 personas, decomisar celulares, bicicletas robadas, vehículos, motos. Pero imagínense la inmensidad de hacer una operación para capturar 1.100 personas y para desarticular un sinnúmero de organizaciones criminales, pero lo estamos haciendo, los estamos atacando y los resultados comenzarán a verse. Estamos trabajando con Asomóvil y con las empresas de telefonía celular para buscar unos mecanismos electrónicos que hagan que ese negocio efectivamente se deteriore. Y sería a través de un kill switch, que quiere decir que le roban a uno el celular, uno simplemente lo mata a través de ese kill switch y queda absolutamente inservible, aunque ya somos conscientes de que hay un mercado de partes de celulares que hace que ese negocio continúe siendo atractivo. Continúo con esto, tal vez una anotación: las bicicletas tienen un altísimo impacto, especialmente sobre la percepción, pero verdaderamente dentro del conjunto del hurto representa un 4%. Son bicicletas costosas en general y económicamente pues tendría un impacto mayor, pero nos hace un daño inmenso el hurto de bicicletas. Se ha vuelto un medio de transporte muy importante para muchas personas y otros que lo hacen simplemente por deporte. Hurto a comercio, llevamos un menos 12%. Estas son las ciudades con mayor reducción: Pereira, Bello, Barranca Bermeja, Soledad, Bucaramanga. Bello es explicable por lo militarizada que la tenemos, por la buena acción de la policía. No hemos podido contrarrestar homicidios, pero otra clase de delitos sí se han venido efectivamente disminuyendo significativamente. Llamo aquí la atención sobre Soledad, 28% menos, señor gobernador, en ese sentido vamos bien, y Bucaramanga 27% menos. Llegamos al secuestro, que era lo otro que veníamos viendo. El año pasado nosotros tuvimos 176 secuestros, al 17 de octubre del año pasado habíamos tenido 141 secuestros. En lo corrido de este año, al 17 de octubre, llevábamos 70 secuestros. Esos 70 secuestros implican una reducción del 50% en el número de secuestros. Yo aspiro estar por debajo de los 100, y hemos venido haciendo un trabajo con los gaulas para no tener más de 6 secuestros por mes. Estamos haciendo todo un esfuerzo para que eso se nos cumpla. Tendríamos en lo que nos resta del año, en los meses de noviembre y diciembre, 12 secuestros, y ojalá no se nos den, es inaceptable uno. Pero cada vez que hay un secuestro tenemos capacidad de reacción. El secuestro es un delito que nosotros podemos atacar decididamente. ¿Y por qué lo podemos atacar decididamente? Porque siempre hay llamadas, o bien para pedir el rescate, o bien envían mensajeros y demás, entonces podemos hacer un seguimiento que nos permite capturar las bandas. Efectivamente, la semana pasada, lo vieron ustedes, rescatamos un ciudadano cerca de Santander de Quilichao que había sido secuestrado montando en bicicleta, y afortunadamente lo,
logramos rescatarlo en una operación impecable que hizo Gaul Ejército, pero aquí vamos muy, muy bien. Y esto nos ha permitido, que es muy importante, esto nos ha permitido atacar duramente la extorsión. Como quiera que los gaulas ya no están tan dedicados al secuestro, pueden atacar decididamente la extorsión. Y en esto, aunque somos conscientes que hay una infradenuncia, tenemos una reducción del 11%, pero necesitamos que las personas denuncien, que hagan uso de la línea 165, yo no pago, yo denuncio, y eso nos ayudaría muchísimo, pero somos conscientes de la microextorsión para lograr desarticular algunas organizaciones criminales. Otro punto que para nosotros es fundamental es la red de participación cívica. Nosotros arrancamos con una línea base de 400.000 personas, ya en este momento tenemos 1.780.000, la aspiración es llegar a 2 millones este año, a 2.5 millones en el año 2020, a 3.5 millones en el año 2021 y cerrar este periodo de gobierno con 4 millones. Por el momento se ha venido vinculando cada día más personas, tenemos que volverlas más eficientes. La seguridad es un concepto colectivo, entre todos es mucho lo que nos podemos ayudar. Y aquí están distribuidas cómo se integra esa red de participación cívica. Vamos a trabajar muy duramente en el año 2021 en la articulación de esas redes para que produzca los mejores resultados. Es decir, no solo cuantitativo, sino volverlo cualitativamente muy importante, que haya una respuesta relativamente rápida, planes candados cada vez que ocurre algo. Y estos son los resultados en los incrementos. Y aquí tenemos, fijémonos en la columna de mano derecha, la otra es un control que llevamos desde el momento en que se inició este gobierno, pero aquí a mano derecha encuentran unas columnas que es lo que hemos hecho en lo corrido de este año con relación a los grupos armados organizados. Los grupos armados organizados son organizaciones criminales definidas como tales por el Consejo Nacional de Seguridad, son 5 y son claramente ELN, GAO Residual, Clan del Golfo, Los Caparros y los en el norte de Santander, el antiguo EPL, que hoy en día se llama Los Pelusos, perdón. Había otro que son los Puntilleros, que prácticamente con la muerte de Puntilla quedó reducido a nada, se volvió una organización criminal de unas 60 personas, ya lo tenemos como grupo delincuencial organizado, son esos 5 grupos y esos son los que estamos atacando muy duramente. Estas son las afectaciones que tienen y las quiero mostrar. 1.116 afectaciones ha tenido el ELN en lo corrido de este año. Yo quiero llamar la atención sobre la manera significativa como han venido reduciéndose los muertos en desarrollo de operaciones militares. Aquí se habló mucho de que había toda una política para dar de baja a los bandidos. No, aquí estamos privilegiando. En el caso del ELN, las presentaciones que lo pueden hacer, en el caso de las otras organizaciones criminales, invitándolos a que busquen principios de oportunidad con la Fiscalía. Y en segundo lugar, pues las capturas, y miren las capturas cómo son de altas. En el ELN 817 capturados, en GAO Residual 1090, en Clan del Golfo 1589. Los muertos, si los miramos proporcionalmente, han disminuido, como quiera que los combates se han incrementado en un 125%. Y los Pelusos y Caparros, los Caparros simplemente fueron creados en abril del año pasado, fueron creados como grupo armado organizado, se les cambió el nombre porque eran los Caparrapos, pero esto hacía referencia a una población cundinamarquesa y no queríamos que hubiera satanización alguna, de ahí viene el nombre de los Caparros.
Y los puntilleros, como lo decía, pasan de GAO a grupo delincuencial organizado. Estas son las afectaciones, como ustedes pueden ver, son bien significativas. Aquí hay todo un proceso de contención y seguimos trabajando muy duramente. Cabecillas neutralizados o han sido muertos en desarrollo de operaciones militares o han sido capturados, nacionales, son objetivos de alto valor nacional o objetivos de alto valor regional. Ahí tienen los resultados contra el ELN, 6 capturas importantes, 7 muertos en operaciones, en GAO residual 2 capturas, 4 muertos en operaciones, me estoy refiriendo exclusivamente a cabecillas. En Clan del Golfo, 7 capturas, 1 muerto en operaciones. Y Pelusos y Caparros, 2 capturas y 1 muerto en operaciones militares. Estos son algunos de los nombres que en general al país no le dicen mucho, pero que cuando uno habla de ellos regionalmente se vuelven sumamente importantes. Si uno está en Medellín y habla de Tom o de Pirri, todo el mundo sabe quiénes son, pero una persona que vive en Bucaramanga, pues seguramente esos nombres no les dicen nada, pero les garantizo que todas las personas que están aquí son de una relevancia grande. Quiero destacar Pácora, que fue dado de baja hace unos 15 días, era el cabecilla principal del EPL, de los Pelusos, y el caso de Puntilla, que era el jefe de los puntilleros. Es decir, hemos cogido 2 cabecillas de toda la organización para referirnos a esto. Estos fueron dados de baja, no fueron capturados. Y aquí los demás, Guacho, Cadete y demás, Walter, Alonso, muchísimos de ellos dados de baja, que eran personas que tenían unas misiones. El caso de Alonso había sido mandado por Gentil Duarte para volver a rearmar todas las estructuras del GAO residual en el departamento del Valle de Cauca y Nariño. Esa persona la dimos de baja en el municipio de Suárez, era el jefe de Mayimbú y de Marlon, y afortunadamente fue dado de baja. Y seguimos trabajando muy duramente para lograr que los resultados en términos de seguridad ciudadana y de seguridad rural continúen incrementándose en el curso de los próximos años. Quiero dar unos datos sumamente rápidos sobre Atlántico. En el departamento del Atlántico, señor gobernador, un 8% menos de homicidio, 35 homicidios menos, estamos muy complacidos. En lesiones tenemos un 16% menos, 870 casos menos. En hurto a personas tenemos un 9% por encima, pero estamos por debajo del promedio nacional, 894 casos de más. Hurto a comercio menos 20%, hurto a residencias menos 11%, hurto común 2% más, hurto de automotores menos 11%, hurto de entidades financieras menos 50%, etcétera. Hay un poco de cifras adicionales. Y me quiero referir a Barranquilla concretamente. Barranquilla tenemos un 13% menos en homicidios, 33 casos menos. Tenemos en lesiones comunes un 7% menos, 226. En hurto a personas un 9% más, en hurto a comercio menos 18, hurto a residencia menos 11, hurto común menos 3, hurto a automotores menos 20, y siguen otros datos, piratería terrestre, que le importa mucho a este gremio, tenemos un 36% menos y en el departamento un 25% menos. Y tenemos un desempeño en el departamento del Atlántico muy, muy bueno en cuanto a secuestros. No hemos tenido sino un solo secuestro y esperamos no volver a tener ninguno en el curso de los próximos meses. Ese es un delito que estamos seguros que nosotros vamos a acabar con él. Muchísimas gracias.